Hello, good morning. Morning, everybody. Leona, good morning. Fátima, Erika, Araceli. Okay. So we're going to wait. Okay, so we are going to start with So good morning, everybody. And we are going to start with the session number three for this week. Well, this is the third week. We are going to continue with the activities from the first unit. Valeria, Marisabel, good morning. Ángeles, Nayeli, Iriani, Itzel, Melanie, good morning, Melanie. Itzel, Luis Gustavo, Viridiana. Okay, so this week we are going to use the student's book, and I asked you to okay. Okay. So during this week, we are going to work on Unit 8. So if you have your student's book, you can check the pages you are going to work on. And also, you can review the vocabulary we're going to work. Okay. Hey, Luis Gustavo, Viridiana, Miriam, Bas, good morning, Miriam. Nice to see you. Okay, I'm going to call the roll. Today is 19. Meeting of May. Leona is here. Araceli. Thank you. Sarchiel is not here. Laura is missing. Miriam Bass, the first time, okay, or the second time. And Isabel, as usually, is connected. Andrea Melanie. The last time you did, you weren't connected. Luis Gustavo, Francisco, is not here. Francisco, no. Valeria, yes, or no. Yes. Valeria is here. Okay. María de los Ángeles. Fátima Celina, as usual. Jaciel. Is not here.
Sarchiel, hello, Sarchiel. Sarchiel is not connected. Luis is not connected. Itzel, Torielo. Yes. Okay, Cecilia Nayeli. Okay, Viridiana Muñoz. Yes, Yamilet. Pateiro, Erika, Iriani, Jaden, Jonathan, Itzel Sánchez, Marcus, where is Marcus? Okay. So we're going to start. We're not going to lose time. Okay. Okay, so, well, as I told you, we're going to work with the student's book. And with the student's book, you have unit 8 on page 51. If you can see or you can look at your book on page 51, Melanie, okay, thank you, Melanie. Page 51. Okay, there you have a conversation about some rules. It's not 51, it's 50. Unit 8, yes, that's page 15. And on this page or this unit, we are going to work with rules, and we can check some of the models. You are going to work on the first evidence. Okay, I'm going to show you the unit 8. Okay, there you have unit 8. And in this unit, we are going to work with rules, and that's the evidence you are going to write about. Okay? Maybe some rules at the company, or the situation is a problem at the company, and you are going to make up, or you are going to try to remember your situation in the company, at the company you worked or you were during your practice, okay? And that's what you're going to work on, the first evidence, okay? Okay, do you understand everything? Okay, so there you have this conversation. We are going to listen to the conversation and pay attention to it. Unit 8, page 50, conversation. Hey, Sam, do you want to come to a party on Saturday night? Sorry, I can't go anywhere this weekend. I have to study for my exams. What? But exams finished ages ago.
I know, but I failed physics and chemistry, so I have to take them again next week. Oh, that's too bad. Anyway, I'm going to get my plane ticket. Your plane ticket? What do you mean? I'm going to the Caribbean next week with the International Club. That's not fair. Yes, it is. I worked very hard last semester, so I need a break. I'm really looking forward to it. It sounds expensive. Where did you get the money from? My parents paid because I did well on my exams. So you don't have to pay anything? No, and I can take a friend too. I was thinking of asking you, but you have to stay here and take your exams, so too bad. Okay. So, in this unit, as you can see, I have some words underlined. Okay, tengo unas palabras subrayadas. Okay, en este caso están utilizando los modales. Okay, si se dan cuenta en el language books, you have I have to, I don't have to, I can take a friend, I can't go anywhere this weekend. Okay, son algunos de los modales. Okay. Esta es una situación en la que una persona tiene un examen que ha reprobado o que va a repetir el examen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la otra persona, pues, que la está invitando de vacaciones, pero, pues, la otra persona no puede ir debido a su situación, ¿no? Entonces, es de esta manera, pues, podemos introducir los modales. En el caso de ustedes, van a tener que presentar una situación en la que presenten una problemática en una empresa o en la escuela, alguna situación, y en la que tengan que incluir los modales, ¿okay? Los modales que hemos trabajado en la semana anterior y los que le compartí a ustedes de manera... a través del WhatsApp, es como lo van a ir trabajando. Esto tienen de aquí al martes para poder entregar esa actividad. Entonces, vayan pensando en esa situación. Ahora bien, en esta semana ustedes tienen que trabajar en la página 52. Esta es la página 51, perdón. 51, el vocabulario, esta actividad del vocabulario y esta que tiene que ver con un audio. Yo se los voy a compartir. En la página 53, ¿okay? Esta es la página 53, toda la página 53 y la página 54 para revisar todo el vocabulario, ¿okay? Esto es como parte del trabajo de revisión, ¿okay? Después tienen la página... es la página 54 y 55, ¿ok? 55, ajá, esta. Y la página 109, que tiene que ver también con reglas, con normas, con prohibiciones. Y aquí también vemos el could, el uso de could, ¿ok? Unos ejemplos, lo que puedes y no puedes hacer. Esto tiene que ver también con lo que ustedes hicieron sobre su video de lo que podían hacer en el espacio, en el lugar, y lo que no podían utilizar. Pues aquí viene también. Entonces, esto es lo que deben de considerar. Okay. Could, couldn't, I had to, I didn't have to. Okay. Bueno, esto es lo que tienen que hacer para esta semana, estas actividades. Ahora bien, les presento. Ahora les voy a presentar lo que es el plan de asignatura. Lo eliminé, lo cerré.
Ahí está. Bueno, ahí tienen el plan de asignatura. La primera evidencia es presentar un problema por escrito en una empresa o en la escuela. La segunda evidencia tiene que ver con el foro. Ahora sí, el foro va a estar abierto a partir de mañana, ya va a estar, o hoy en la tarde ya va a estar abierto y va a tener las instrucciones de cómo participar. Sí, Miriam, las evidencias las tienen que enviar a la plataforma. Precisamente ahorita les estoy abriendo el espacio. Bien. Aquí van a tener que subir el, perdón, ahorita van a, bien, ahorita van a ver, ahorita se los voy a mostrar para que para que aquí suban sus actividades, bien. Bueno, les voy a compartir. Ah, bueno, ahí tienen les decía, lo del foro, a partir de mañana ya van a tener las instrucciones, hoy en la tarde van a estar las instrucciones de cómo participar en el foro. El foro lo vamos a seccionar, de acuerdo a las instrucciones, ustedes van a ir participando. Si ustedes no participan en una de las, en uno de los días, pues lógicamente sus calificaciones van a ir disminuyendo. Entonces, y de acuerdo a su comentario, cumplir con las instrucciones, van a ir participando, ¿ok? Dice Iriani, la actividad, a ver, a ver. Ok, Iriani dice, excuse me, the activity will be done in writing in the notebook. And then upload. Yes, Iriani. So you need to answer the pages of the book, and then you are going to scan them, or you are going to photocopy them, and then you are going to change into PDF. Okay, and then you are going to upload in only one file. Okay, en un solo archivo los van a subir. Okay. Yes, Gustavo, you're going to upload on the platform. Yes, okay. Así es, Leona. Okay, that's the way you're going to do it. Okay, you're going to continue working on the same way. Okay. So you have the space where you are going to upload the evidence. Okay. So quick. Okay. So let's check. Okay. Okay, here you have a student's book, unit 8. Okay, there you're going to upload the evidence. Okay. Isabel, you need to change them to PDF because the weight of the file, okay, el peso del archivo, es más complicado si ustedes lo suben en foto. Entonces, igual que lo que hicieron en los otros archivos, igual tienen que hacer lo mismo. ¿Okay? Lo de las rules, ¿a qué te refieres, Sarchiel? La evidencia sumativa, ¿sí? Que es la para evaluar la unidad 1, tienen que hacer un escrito
Ahorita les voy a compartir la rúbrica. Hacer un escrito, presentar un problema en una empresa un problema de la escuela y ir redactándolo de acuerdo a la rúbrica. Eso es lo que tienes que hacer para la primera evidencia. La segunda evidencia, Sarchiel, tiene que ver con el foro y el foro tiene instrucciones de cómo participar. Entonces, tienes que seguir las instrucciones de participación. Okay. Okay. Thank you, Iriani. So, this is the space you are going to upload the evidence of Unit 8. Okay. Then you have the rubric. Okay. I'm going to show you the rubric you have on the platform. Okay. La tienen en la plataforma. Vamos a ver. Ok. Ahí tienen la rúbrica. Tienen que enfocarse en la parte del 10. Okay. El escrito se apegó claramente al tema solicitado de un planteamiento de caso y se organizó de manera lógica, reportando los logros. Toda la información presentada en el planteamiento de caso fue clara, exacta y cubrió el tema de manera precisa y con ilustraciones. El tema solicitado se entendió y se abordó de manera precisa. El texto se presentó una introducción, descripción del contexto, cuerpo del trabajo completo y la conclusión del tema. ¿Okay? Se organizó de manera precisa utilizando diferentes tiempos verbales. En este caso van a utilizar los modales. ¿Okay? Y pues las demás les van quitando puntos, ¿no? De acuerdo a lo que no cumplan. ¿Okay? Esa es la rúbrica que ustedes tienen que utilizar, planteamiento de caso. Ahí lo tienen. ¿Okay? ¿Qué tipo de problema? Pues a lo mejor ustedes tendrán que, ahí sí tienen que echar a andar su imaginación. A lo mejor es una situación de los empleados que a lo mejor no cumplen con el horario establecido por la empresa o posiblemente hay un problema de accidentes en la empresa o a lo mejor la administradora no entrega cuentas claras. Tiene que haber una opción para fortalecer ese caso o ese problema. Yo sugiero una cuartilla, por lo menos, ¿okay? A mano, tiene que ser a mano, letra Arial 12, espacio de uno, de un punto, ¿okay? Sí, Leona, todo es a mano. Recuerden que todo es a mano, nada es a pie ni a máquina. No, Gustavo, puedes utilizar, haz de cuenta que estás pensando en el problema, está sucediendo el problema, puede que hubo una situación que te recordó y que a partir de ello empiezas a presentar el problema. Entonces, la rúbrica dice utilizar diferentes tiempos verbales. Hasta aquí nosotros hemos trabajado el pasado simple. Entonces, puedes utilizar presente simple, presente progresivo y pasado simple. ¿Okay? Todos los tiempos debes de hacer una mezcla de tiempos verbales, incluyendo los modales. Tienes que presentar, tienes que hacer una recapitulación del problema, presentar el contexto del problema. Tienes que mencionar cuál es la empresa, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva trabajando, cuántos empleados tiene. Presentar, o sea, hacer un contexto del problema. No, Miriam. La rúbrica menciona diferentes tiempos verbales.
No puedes pensar nada más en presente simple. Si estamos hablando de una empresa que nació en el 1800, ya estamos utilizando pasado simple. Entonces tienes que utilizar todos los tiempos verbales. Iriani, estas, las del libro, son para a más tardar el 24 de mayo. Bueno, tienen la fecha en la plataforma, no se preocupen, ahí tiene la fecha y hora, ¿ok? Sí, Gustavo, que sea claro, no a lápiz. Por favor, tienen que ser con una tinta clara, azul de preferencia, es lo más claro que se puede ver. Sí, Isabel, así es, Isabel, así es, presentar el problema. Introducción, desarrollo y conclusión. Así es, Laura. Laura, ¿eres Laura Mariam? Sí, ¿verdad? La primera vez que te noto en la sesión. ¿O en la segunda? In. Okay, how many pages? It can be one or two, at least two. Así es, Laura. Sí, sí, Isabel, es lo correcto. Okay, you can work on two pages or one page. Okay. Pueden utilizar una página o dos páginas según el caso, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes tengan en mente, lo que les vaya surgiendo. Hagan un borrador para que no primero presenten el problema, piensen en la situación, piensen en la empresa, ¿okay? Para que pues empiecen a trabajar. ¿Sí? Y esto tienen hasta el martes de la próxima semana, exactamente, por ahí alguien lo comentó. Así es, Leona. ¿Sí? Pues eso sería todo con respecto a esta semana y ya parte de la próxima semana ya estaremos terminando la unidad 1 y empezando la unidad 2 quizá la próxima semana también. Porque la semana que viene está pensada para pues casos complicados que hayan tenido problema con internet, que hayan tenido problema de económicos, que no se hayan inscrito. Entonces estaba pensado para la semana que viene, pero ustedes, la gran mayoría, estuvo conectado, estuvo cumpliendo con sus actividades. Entonces no creo que haya mayor problema en este caso. Entonces, la semana que viene ya estaríamos empezando con la unidad 2. ¿Okay? Y que posiblemente, pues, de acuerdo a los mensajes que han estado surgiendo en a través de gobierno, pues se supone que iniciamos el 1 de junio. Y en caso contrario, pues ya estaríamos iniciando. Bueno, en caso que sea correcto, estaríamos trabajando ya en presencial la unidad 2. Sí, Gustavo, no hay ningún problema. Que tengan buen día. Si ya no hay alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, nos estaríamos comunicando pues a través de plataforma o a través de las sesiones, que es hasta el martes. Tienen de aquí al 24.
26, perdón, para la primera, que es lo del escrito. Okay. Okay, dime Miriam. Okay. El foro pues va a estar abierto de aquí también hasta el 26. Tenemos de aquí al 26 para las dos evidencias. Okay. Tenemos una semana exactamente. ¿Sí? Que no es necesario que lo hagan hasta el 26. Lo pueden ir haciendo ya desde hoy para que no se les atraviese el chamaco. ¿Ayuda en qué sentido, Miriam? Ok, gracias, Erika. Pues ya los que no tengan ninguna pregunta pueden empezar a trabajar. Ok, la primera evidencia que tiene que ver con el escrito es un problema de la empresa. Presentar un problema de la empresa. Tienen que hacer una pequeña reseña de la empresa, de cuándo nació, cómo surgió, cuántos empleados tiene, en dónde se ubica, para tener un referente. Y después presentar un problema en la empresa que haya sucedido o que esté sucediendo. Después de eso, pues hacer el desarrollo. Y luego la solución, cuál es la posible solución que dan ustedes. Tienen que incluir diferentes tiempos verbales y los modales. De alguna manera tienen que incluir los modales. Después el foro estará abierto a partir de hoy, posiblemente en la tarde, hasta el 26 de la próxima semana, 26 de mayo. Tienen que seguir las instrucciones de participación. No pueden hacer todas las participaciones en un solo día. Tienen que esperar a que todos cumplan con la participación. Si no cumplen con la participación del día señalado, pues lógicamente su calificación va disminuyendo. Esas son las dos evidencias que tienen que cumplir en esta unidad. There is an activity within the sun that same week. Yes. Yes, Iriane, that's the forum. Okay. That's the forum, Iriane. Okay. Ok, esas son para esta semana. Está en la plataforma las fechas. Chequen la plataforma. Bueno, se los voy a mostrar para que despejen su duda, pero ahí está este. Students Book, Unit 8. Ahí está la fecha. Espero que lo puedan ver. Ok. Nayeli. Ok, todo claro como el agua de Aculzingo. No está Aculzingo, no está el representante de Aculzingo. Bueno, el otro representante de Aculzingo. No está. Ok, nada más rapidito, nuevamente nombro los que faltaban. Francisco no está, Luis no está. Ok, Leona, Araceli, Sarchiel, Laura, Miriam, Isabel, Melanie, Gustavo, Valeria, Ángeles, Fátima, Jaciel no está, Luis tampoco. Itzel, Torielo, Cecilia, Viridiana, Yamilet, Viridiana Pateiro, Erika, Iriani, Jady no está, Jonathan tampoco, Itzel sí está y Marcus no está. ¿Está Marcus? No está. Todo como historia o redactado como... A ver, Araceli, ¿cómo vas a hacer un texto en conversación? A
Hay que revisar y hay que leer la rúbrica. Araceli. Ok, Nayeli. Araceli, es texto. La rúbrica dice texto. Ok, Paco, sí está. Paco, a ver. ¿Sí te nombré? Ah, sí, perdón. Que no está es Gustavo. Ah, no es cierto. Ok, Paco, sí está. Buena tarde, ok. Gracias, Laura. Gracias, jóvenes. Sus actividades aún no están revisadas. Les comenté de la semana pasada la situación que estaba pasando, entonces me fue difícil revisarlas, pero en esta semana quedan ya. De todas maneras, no les perjudica en sus calificaciones finales. Todo tiene que estar evaluado. ¿Okay? Bueno, jóvenes. Pues eso es todo, jóvenes. No sé si tengan algo más que comentar. Y Araceli, pues tiene que ser el texto, hay que leer la rúbrica para que no se distraigan. Ok, buena tarde a todos, hasta pronto.